Señores, pero enciendo iguana, gato, rana, figuita palmera, los rolones, los sarnícaros, enciendo ave, jicotea, guinea, todo lo que haya por ahí, nos van a extinguir, señores. Están comiéndose todo. No nos van a dejar nada. Y después cuando acaben con todo, van a acabar, ya ustedes saben, cómo están haciendo, uno a uno, paso a paso, poquito a poquito, la culebra se comió el buey, toditico enterito. Sigan durmiendo, que por ahí viene el lobo. Entonces, ya se lo estamos diciendo, tenemos varios años diciéndole, señores, hay que tomar acción contra esta situación. Y todo el mundo está, no, los pobres haitianos, los pobrecitos. Entonces, y el país, nuestra nación, nuestro principio, con los valores que se creó este país, con los cuales se fundaron. Nosotros los dominicanos de verdad, que llevamos la dominicanidad en la sangre, estamos en pie en esta lucha, pero hay muchos que tú le hablas de esta situación y dicen, ay muchacho, tú estás loco, tú eres racista, tú eres esto, tú eres xenófobo, tú eres aquello, tú eres lo otro, hasta que el problema le llega a la puerta de su casa. ¿Entienden? Y no es uno ni dos. ¿Ustedes saben por qué a este sujeto lo cogieron preso? Porque la muchacha lo grabó. Ahorita vienen a desquitárselo con esa muchacha.